Muy buenas tardes a todos los seguidores de mi canal. Hoy estoy por acá con un nuevo video que en realidad es bastante sencillo, pero algunos usuarios muy seguramente lo necesitan y quizás no están al tanto de que ya esta función está disponible. Y hablo de lo que es el pago de servicios o el pago de pago de Simple TV a través de Banesco en línea. Y yo les voy a mostrar más o menos cuál es el paso a paso para que ustedes puedan realizar el pago por acá. Y sin más que agregar, vamos con el video. Deben ubicar en la parte izquierda de sus pantallas lo que es la opción Otros pagos e impuestos. En esa opción van a cliquear y se van a dirigir a la opción que dice Multipagos. Luego que estén en la opción Multipagos, van a seleccionar Servicios, la opción que dice Servicios en categoría de la empresa. Van a seleccionar la opción Servicios. Luego que seleccionen Servicios, se les va a desplegar otro submenú que te dice nombre de la empresa. En este campo van a seleccionar Simple TV. No se dejen llevar porque no necesariamente está organizado, pero por acá está Simple TV. Al momento que seleccionan Servicios y Simple TV, ya se les despliega el menú con los datos que ustedes necesitan. Deben desplegar cuenta desde donde se les va a debitar el dinero y van a rellenar los datos del usuario del decodificador. Ya que por acá les consulta cédula de identidad, deben colocar la cédula de la persona a la cual el deco está registrado y deberán colocar el número de tarjeta del decodificador, número de tarjeta de acceso. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dígitos, el número de tarjeta de decodificador. Luego van a colocar el monto, le colocan un concepto de pago y le dan aceptar. Ya con estos datos, ustedes podrán realizar la recarga de Simple TV si lo desean realizar desde Banesco. Mi gente, un último paso a agregar. Anteriormente y hasta donde yo tenía entendido, cuando DirecTV funcionaba como DirecTV en Venezuela, los pagos tardaban entre 24 y 48 horas para acreditarse desde Banesco. Es posible que esto continúe siendo así. Entonces, si usted realiza el pago desde Banesco y no se le acredita inmediatamente, no se desespere y tome en cuenta la información que yo les estoy dando. Sin más que agregar, espero que este video les sirva de algo. Dale me gusta y comparte la información. Nos vemos en el siguiente video.